¿cómo están? Sean ustedes bienvenidos a un video más de este su canal SkyyCris Motovlog. Mis carnalitos, les doy la bienvenida a esta joyita nueva de observaciones diarias número 76. Y amigos, como se acaban de dar cuenta, Estamos en el futuro. El futuro es soy viejo, diría el buen Dewey. Amigos, estamos estrenando cámara nueva en el canal y estamos hablando de esta hermosa Insta 360 para que no pierdan ningún detalle en las observaciones diarias, mis carnales. Sean bienvenidos, estamos por acá en el barrio, en el Coyote de Nezahualcóyotl, y estoy muy contento de estar una vez más aquí con cada uno de ustedes, carnalitos. Una enorme disculpa, ya que pues me ausenté alrededor de, pues que será como casi 2 semanas o 3 semanas que no subía video. Ya estaba más que extrañándolos, amigos. Y bueno, estamos aquí de nuevo con una joya más desde su canal de SkyyCris Motovlog. Estamos estrenando camarita, como les comentaba. Es la hermosa Insta 360 One X2. Aquí abajito les voy a dejar en la caja de descripción el enlace por si quieren ir a comprarla. Esperen el review en el canal muy pronto, amigos. Ahorita me estoy familiarizando con ella, estoy aquí como que conectándonos, ya saben, haciendo entre la camarita y yo, conociéndonos. Y amigos, les prometo un review completo de esta belleza, porque la verdad es que a mí me fascinó. Es por eso que decidí adquirirla. En la caja de descripción van a encontrar el enlace donde pueden ir a comprarla directamente en la página de Insta 360. Si la compran con ese enlace me van a apoyar, y obviamente les van a regalar ahí unos productos para ustedes. Gracias a mi carnalito Charlas Moteras. Muchas gracias, mi carnal, porque tú fuiste el que me animaste en adquirir esta belleza. Y vean, estamos acá en el barrio de Nezahualcóyotl. Les presento el Coyote, el Coyote de Nezahualcóyotl. Y bueno, amigos, vamos a darle inicio a una joya más desde su canal SkyyCris Motovlog. Comenzamos, amigos, con un video más de observaciones diarias número 76. ¡Comenzamos! El carrito de las pelotas. Ah, caray, vean. Órale, como cuántas pelotas creen que hay ahí. Yo calculo mínimo unas 30. Tal vez 30 o un poquito menos, tal vez. Y sordo, ciego, Disculpen las palabras, amigos, ya que sí da coraje este tipo de situaciones. A pesar de que le estaba anunciando que estaba yo ahí al lado de él con el escape, parecía que era todo un invisible. Tengan mucho cuidado, carneles, ante este tipo de situaciones. Chepa acá. Eso es un biker consentidor, romántico consentidor in the house. Nada más les faltó ahí la rolita de Y bien, amigos, los pongo un poco en contexto. En este momento nos encontrábamos circulando en formación tranquilamente, cuando de repente hace un cambio de carril completamente a la brava y obliga a JC Rider a quitarse de su camino. Si manejan auto, no sean así, mis carnales. Hijo de toda su madre, venimos aquí nosotros bien tranquilos. Vean, carnales. No No, ma, vaya forma de transportar unos parabrisas. No cabe duda que el mexicano siempre se las ingenia, definitivamente. Y es que esos tipos de artículos los transportan en camionetas, así como estaban con esos como rieles. Dale, 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 mi bro, dale, dale, dale. Se ríe nada más. Ay, mi bro, te estás quitando los vellos. Avánzale. Cuando tengan duda, amigos, si anden filtrando, mejor espérense. Ya cuando vean que si avanzan, denle, porque en segundos pasan los accidentes. Y aquí sí podemos filtrar, justamente sí podemos, porque todos están pues relativamente en alto. Solamente tengan mucho cuidado. Y se supone que nosotros podemos filtrar hasta que lleguemos en un punto seguro, donde estemos en un semáforo, por ejemplo. Cuando se rebasen por derecha como yo, háganlo con mucho cuidado porque está prohibido. Entonces, pues está prohibido, pero también no creo que se quieran quedar ahí en medio. Si por ejemplo ahí no pasamos, si por acá sí empezamos a filtrar, háganlo pero con mucha, mucha, mucha precaución. Porque vean aquí, nos pudimos haber llevado los cigarros, los plátanos o algunas otras cosas, ¿no? Contigo yo lo conservo y pienso, mereces tu honor. Señor, me has mirado. Ah, pobre señor, me está pidiendo ayuda. Si le fue su bochito de aquel lado. Ah, ya no me pude regresar, pero pues también que puedo ayudar yo con mi moto. Probablemente a llamar a alguien, pero no sé si tenga la suficiente fuerza para sacar su bochito de ahí, señor, discúlpeme. Y es que también no sé por qué, amigos, pero en el mundo del motociclismo la comunidad biker sí se apoya, y entre automovilistas, no sé, como que siento que deja un poco que desear. Y pues ojalá ahorita pare a alguien. Ok, amigos, ventaja número 1999 de tener moto. Todas las personas están aquí en alta total. No sabemos si se puede. ¿Qué hacemos? ¿Qué harían ustedes? ¿Nos aventamos? ¿Nos aventamos? ¿Cabrón, lo que hay tirado nada más? ¿Qué? Se cayeron los cables, ¿no? ¿Será que ya le habrán quitado la tensión? ¿Quién sabe? Imagino que ya, por eso han de estar parados también. ¿Cuánto tiempo llevabas ahí? Apenas 5 minutos, apenas acababa de llegar. Ah. Ya traes pedido, ¿no? Sí, que es por tiempo ahí, ¿no? Se pasan de lanza. Los obligan a llegar temprano o a ir rápido, ¿no? Pues no tanto. Ahorita puedes reportar esto. Vamos a hacer spam. Mira, bro, te regalo unos stickers, tengo un canal de YouTube. Ahí date un rol cuando tengas chance. Ahí manda un saludo que va a salir. Vámonos. Adiós, bro. Más vale, mejor nos esperamos, ¿no? Porque vean, están los cables colgando. Por aquí pasa el trolebús. Ya hasta hicimos un amigo. ¿Quién sabe cuál fue el tráfico o por qué? ¿Tú estás? ¿Qué tranza, bro? ¿Es el Panacea? No, ¿qué es de aquí, bro? No, oh, neta. Por razón dije. Pues ahorita ando, neta. ¿Cómo estás, carnal? Bien, ¿y tú, hermano? Traficar, ¿verdad? Ya, madre. Vente, no te vayas a pecar. Miren, ya hasta nos encontramos de aquí al Panacea. Al Panacea. Ya no vi si allá fue. No, pues quién sabe qué pasó, mis bros. ¿Se descompuso este? No. Ya no vi cuál fue el problema. ¿Cuánto el Panacea? ¿Cómo estás? ¿Qué tranza, mis ojos? Me estoy encontrando a medio mundo en el tráfico, ¿eh? Saludos, bro. Buen camino. ¿Dónde el Panacea? Ya lo perdí. Ah, mi carnal. Yo creo que él tal vez tenía que dar vuelta a la derecha. Bueno, te esperé, mi carnal. Ah, miren, por acá estuvo el show. ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? ¿Qué pasó? Hay mucho policía por aquí, pero... ¡Oh, caray! Ven, esta grúa está gigante. ¿A quién se van a llevar o qué? Policías. Un montón de policías. Chido, mi oficial. Chido. ¡Wow! No, pues ya lo agarraron aquí de base, pero pues quién sabe por qué. Que alguien me explique. Ay, se avientan lámina, ¿eh? ¿Quién sabe qué pasó? Yo solo sé que no sé nada. Y por acá una chica biker, yeah. No, pues quién sabe cuál fue el rollo. Me encontré al Panacea, me encontré al Fox Motovlog y nunca supe cuál fue el chisme. Ese fue el grandísimo pequeño detalle, que nunca supe cuál fue el chisme. No, hombre, pues ya perdimos estímulos de puntualidad. Hey amigos, pues resulta que estamos acá en Ixmiquilpan, Hidalgo. Estamos en búsqueda de los pastes quicos. Ya nos fuimos a nadar y ahora estamos en búsqueda de los pastes. ¿A dónde será? ¿Hacia allá? ¿No dijo que girábamos a la derecha, sí? A ver, déjame le pregunto a este chavo. Buenas tardes. Oye, una pregunta, amigo. ¿Y los pastes quicos? ¿Vale? ¿Los pastes quicos? Ah, mira, sigue sobre esta. Ajá. Vas a encontrar una calle. A la segunda calle te vas a mano izquierda. Vas a encontrar el centro de aquí. Ah, vale, es hacia allá. Por Electra. Por esa parte de ahí están los pastes quicos. Ah, va. ¿Están chidos esos o hay otros mejores? ¿Crees que hay otros mejores? ¿Cuáles? Para mí, a mi gusto, está de ahí de donde está la Diana Cazadora. En lugar de darle la vuelta, te vas hacia... Ese sigue el circuito. Te sigues, en lugar de meterte al circuito, y busca la parada del Pizzi, las combis del Pizzi, pregunta por ahí. Ajá. Y ahí están unos pastes. ¿Cómo se llaman esos? Ay, no, creo que son Real de Plateros o... No me acuerdo, pero están muy buenos esos. Le digo la parada Pizzi. La parada de las combis del Pizzi o del Malle, por ahí están y pregunta los pastes. Va, Gracias, bro. No, hombre, ya dijo que esos están mejores, amor. Está bonito, vean, amigos. Esto es México. Ixmiquilpan. Mira, también venden pollitos. Ah, son patos, ¿verdad? Ah, ¿cómo está el limón aquí? A ver. Que si quieren fundas para el celular, aquí también. Hoy es lunes, amigos. Hoy es un día festivo aquí en mi país. Es día festivo. Hoy no se trabaja. Y vean. Ah, también venden leche. Aquí toman mucha leche, ¿eh? Ah. Aquí está el limón, bebé. ¿Cómo está el limón aquí? No hay. Está re caro el limón ahorita, amigos. Muchas motos. Ah, no más, el carnal se está quemando, mira. Mira ese potencial. Que le eche un cerillo. Ya le está saliendo humo, ¿verdad? Es el turbo, es el turbo. El chavito, agárrate, hijo. Acá le preguntó. Buenas tardes. Disculpenme, me recomendaron unos pastes de la estación Gipsy o Fitzy. En la estación de camiones. ¿La estación de camiones? De las combis, perdón. Ah, es que los Kikos están aquí a la vuelta, pero que no están tan chidos, ¿no? Ah, sí, ya sé dónde. Es de la iglesia a mano izquierda. ¿Es en donde está el Electra? No, no, nada más acá. Y están en el frente de las combis del Fitzy. Ajá. Yendo hacia... por el jardín a mano izquierda. Ok, ¿cómo se llaman esos pastes? ¿No sabe? No sé, pero están allá a medio tramo de ¿cómo se llama? En esa cuadra están a medio tramo. Ah, ok, entonces de la iglesia a la izquierda. Ajá. Gracias. Adiós. ¿Los lunes se pone el tianguis? ¿Vale? Sí, los lunes se pone el tianguis. Adiós. Qué amables. Órale, vean, amigos, bienvenidos. Ahí están, bebés, son los Kikos. Ahí al lado de la moto vamos a estacionarnos, ¿va? Vamos a probar estos, amigos, no nos queremos perder. ¡Véale! Y bien, amigos, venimos con todas las alforjas aquí, toda la cosa. Estas alforjas fueron las que nos llevaron una vez a Acapulco en Nina. Vean nada más, amigos, son una chulada, son de la marca Shad. Trae sus bases y vean, ya no se mete en la llanta para que no se queme. Es una chulada. Bueno, amigos, pues vamos por nuestros pastes. Ay, este carnal. Meter el pie ahí. Ok, amigos, nos encontramos en un triste y típico caso en donde llevan a un niño en la motocicleta. Si ya sabemos que subirse a una moto es peligroso, ahora hacerlo sin casco y con los pies casi metiéndose al rin lo vuelve muy peligroso. No voy a juzgar el motociclismo de los demás, simplemente hagamos conciencia de que subirse a una moto no es cualquier cosa. El niño está a punto de meter el pie, carnal. El, El niño que saque su pie. Afortunadamente no pasó a mayores, carnales, y la idea de esto no era evidenciar, simplemente crear conciencia de que subirnos a una moto no es cualquier cosa. Seamos un poquito más responsables cuando se trata de subir a algún copiloto, sea hombre, mujer, niño o un amigo. No lo tomemos a la ligera. Sí, ven. Ah, es 2022, ¿no? No, es 2021. 21. Oye, se ve bien chida. ¿Le pusiste esa como de fibra? Sí, aquí y acá atrás. Se ve bien perro. Es como forjada, ¿no? Ajá. Se ve chido. Aquí traigo, carnal. Yo iba pasando de la escuela y te reconocí por el casco. ¿Qué dijiste? Sí, eso no es. Regresé, todo por Gran Canal, pero no te parecía que no te alcanzaba. Hasta que tocaste, escuché y ya le bajé. Dije, ah, viene un carnalito. Déjate, regalo unos. Mira, mira, bro, te regalo todos estos. Ah, va, hermano. Agárralos, ahí está. ¿Los podemos tomar una foto? Claro, bro. Mira, vamos a tomar una con el mío y una con el tuyo, ¿va? Va. Ahí ponte. A ver qué tal. Ah, se ve chida, mira. Ah, sí. ¿Va? ¿Cómo te llamas? Yair. Yair, mucho gusto, Yair. Manda un saludo que va a salir. Ah, sí, un saludo para mi novia, Frida, y para mi amigo Xavi. Venga, carnal. Cuídate mucho, está bien bonita tu moto, bro, eh. Cuídate. Adiós, Yair. Es un enorme abrazo, mi Jair, un placer. Gracias por saludar, carnal. Te llevas tus stickers. Esto espanté al taxista, creo. Perdón, perdón. Un enorme abrazo, mi carnal. No se espante, soy yo. Ok, amigos, hemos llegado a la parte final de esta gran joya de observaciones diarias número 76. Carnales, estoy muy contento de estar una vez más con todos ustedes. Muchísimas gracias por quedarse hasta el final del video en esta gran sección de saludos. Así que vamos a comenzar con estos saludos muy especiales a través de mi cuenta de Instagram. Ya saben que la dinámica es muy sencilla. Vayan a seguirme, aquí abajito les va a aparecer mis redes sociales en donde ustedes me pueden ir a seguir y van a estar atentos a las dinámicas que hago cuando termino de editar un video para estar en la sección de saludos. Comenzamos, carnal. En primer lugar, un saludo muy especial y con mucho cariño para mi carnal Aldo Morales, de parte de su esposa Daniela, que el día sábado es su cumpleaños. Carnal, espero que te la pases increíble. Te mando un enorme, enorme abrazo. Oscar Ring desde Morelia, Michoacán. Bendiciones, mi carnal. Para mi carnal Gago Biker, que está estrenando su Z250 versión Black. Hermano, muchísimas felicidades. No sabes el gusto que me da que tengas esta nueva motocicleta. Disfrútala muchísimo, carnal. Te la mereces. Para mi carnal Rakata Biker desde Ixtapa York, mi carnalito César desde Tabasco, admiración y respeto también para ti, carnal, muchísimas gracias por ver el contenido. Axel Martínez desde Oaxaca, desde Guayaquil, Ecuador, para mi carnalito Denis-Alejandro, muchísimas gracias por ver el contenido desde allá. Anaí Gómez desde Atizapán de Zaragoza, desde Tucumán, Argentina, para mi carnalito Guillermo Agustín. Hermano, muchísimas gracias por ver el contenido desde allá. Te mando un enorme abrazo, carnal. De parte de Mayrani para mi carnalito Armando Zenobio. Armando, muchísimas gracias por disfrutar del contenido. Por ahí me enteré que eres muy fan. Muchas, muchas gracias, hermano. Desde Lima, Perú, de parte de André para su esposa Yadid. Un enorme abrazo para los dos. Luis Gerardo desde Poza Rica, Veracruz. Para mi amiga Sayumi, que solo tiene 10 años desde Los Reyes La Paz. Espero conocerte muy pronto, pequeña. Y muchísimas gracias por disfrutar del contenido. Desde Bogotá, Colombia para Iván Roballo. Muchísimas gracias, bro, y disfruta del contenido desde el mismísimo Colombia. Para Luis Cisneros desde el mismísimo puerto de Acapulco. Carnal, aquí está tu saludo con mucho cariño. Y por último, una mención y un saludo con mucho cariño para la persona culpable que hizo esta gran joya, carnales, que es mi carnal Dani Fresco. Dani Fresco fue el culpable de crear esta gran joya, de esta ilustración llamada Fragmentado. Carnales, de verdad vayan a seguir su contenido. Todo el arte que él hace, es un ilustrador. Cuando ustedes quieran tal vez hacer un pequeño detalle a su papá, a su mamá, a su novio, a su novia, a su amigo biker o a su hermano, a algún familiar, él hace ilustraciones a través de alguna fotografía. De verdad que lo plasma así tal cual como ustedes lo imaginan. Y bueno, él fue el culpable de hacer esta joya. Vayan a seguirlo a su cuenta de Instagram, que aquí abajito les va a aparecer, y contáctenlo si ustedes quieren hacer este detalle bastante chido. Y bueno, carnal Dani Fresco, muchísimas gracias. Te agradezco muchísimo que hayas hecho esta joya que ya está plasmada en las nuevas playeras de SkyyCris Motovlog. Muchísimas gracias, mi carnal. Y bueno, amigos, esto fue la parte final de esta joya de observaciones diarias número 76. Muchísimas gracias, carnales. Nos vemos en unos próximos videos. Venimos más recargados que nada con la nueva joya de la Insta 360 que tengo por acá. Así que estén muy pendientes porque vienen videos muy frescos en 360 grados. También tengo un video especial en donde vamos a probar unas llantas Michelin Pilot Street Radial versus Pilot Street 2. Tenemos la nueva colección de los cascos R7. Y carnales, tenemos mucho contenido más para estos próximos días. No se lo pierdan. Ya saben que yo soy su amigo SkyyCris Motovlog. Y nos vemos en una próxima joya. Hasta la próxima, carnales. We dance.